Código de familia es una ley que protege a cada uno de los miembros de la familia. A los padres, a las madres, a los hijos, a los abuelos, bisabuelos, tíos, sobrinos, nueras, a los yernos, a las suegras, todos los integrantes de la familia los protege este código y protege a la familia como colectivo, como núcleo, núcleo fundamental de la sociedad regula, compila y ordena en un solo texto jurídico todos los asuntos de familia. Antes del Código de Familia, 2014, junio, se aprobó el Código de Familia. Octubre de ese mismo año se publicó en la Gaceta y en abril del 2015 entró en vigencia. Antes de esta fecha, los asuntos de familia estaban dispersos en diferentes leyes la ley de disolución del vínculo matrimonial por una de las partes, lo, las disposiciones del matrimonio que estaban contempladas en el Código Civil, la ley de adopción, la ley de alimentos, la ley de relación madre-padre-hijos, entre otras leyes. Todos los asuntos de familia estaban dispersos en normas jurídicas diferentes, pero el Código de Familia, a partir de abril del 2015, Pone en un solo texto jurídico todos los asuntos de familia. Es decir, ya, hay, ya no hay una dispersión, sino que en un solo cuerpo legal están los asuntos referidos al matrimonio, a la unión de hecho, a la protección de los niños y las niñas, la protección de las personas adultas mayores, los alimentos, las visitas familiares, el cuido y la crianza, la tutela los procedimientos en materia de familia, todos los asuntos de familia ahora los encontramos en el código. Entonces, es muy relevante porque ordena, compila, sistematiza y plasma en un solo texto jurídico de manera armoniosa y de manera coherente todos los asuntos de familia. El código es muy relevante en nuestra legislación porque contiene los aspectos sustantivos y los aspectos procesales en materia de familia. Casi todas las ramas del derecho tienen separados los aspectos sustantivos y procesales. Por ejemplo, en materia penal tenemos el Código Penal y el Código Procesal Penal. En materia civil tenemos el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. En materia laboral tenemos el Código del Trabajo y el Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Pero en materia de familia no hay dos códigos. Uno que cree... Los, los tipos eh, jurídicos y otros que establezcan los procedimientos. En el código no, están ambas cosas. El código tiene seis libros, tiene 674 artículos y en cada uno de estos libros van eh, describiéndose y contemplándose disposiciones regulatorias sobre todas las instituciones jurídicas que he mencionado, sobre la familia, sobre los alimentos sobre el cuidado de la crianza, sobre la asistencia familiar, sobre eh, las personas adultas mayores y el libro sexto que habla sobre el procedimiento, es decir, cuáles son las instancias jurisdiccionales encargadas de resolver los asuntos jurídicos judiciales en materia de familia y cuál es el procedimiento a seguir desde que se inicia con una demanda en materia de familia hasta que se concluye con una sentencia en materia de familia. Este código define qué cosa es la familia. La constitución señala que todos los nicaragüenses tenemos derecho a constituir una familia. También la constitución nos dice que el Estado y la sociedad deben de proteger a la familia y que eh, Nicaragua reconoce los derechos de los miembros de la familia. Sin embargo, la constitución no describe qué es una familia. Nos dice que tenemos derecho a tener una familia, pero no nos dice qué cosa es una familia. El Código de Familia sí lo dice, y el Código de Familia señala que una familia es un grupo de personas que pueden estar unidas por vínculo de consanguinidad o por vínculo de afinidad, y establece que todos los nicaragüenses tenemos derecho a constituir una familia y que se reconocen todos los tipos de familia. O sea, en realidad el código no es el código de la familia, así se llama, pero en realidad es el código de las familias, porque reconoce todas las formas, todos los tipos de familia y señala que ninguna forma o tipo de familia debe de ser discriminada. Algunos de los tipos de familia que el código reconoce es la familia monoparental. La familia monoparental es aquella en donde la mujer está sola con sus hijos ya sea porque su compañero de vida, su esposo, su cónyuge, su conviviente murió o se separó de él y se quedó ella sola con los hijos. Entonces, esa, esa, esa forma de familia el código la reconoce y la protege. También el código protege cuando el hombre está solo y se queda con los hijos por eh, razones di diferentes. ¿no? Entonces, rec reconoce y protege la familia eh, monoparental protege la familia nuclear, que es la familia en donde está el padre, la madre y los hijos. Un tercer tipo de familia que reconoce es la familia extendida, en donde además del padre, la madre y los hijos están los abuelos, los bisabuelos, los nietos. Entonces, esa es la familia extendida. Y también reconoce eh, la familia ensamblada, que es aquella, decimos popularmente, tus hijos mis hijos y los nuestros es decir son familias que están conformadas por eh, personas que ya tuvieron anteriormente una familia ya tuvieron una relación, tuvieron hijos pero que ahora deciden juntarse y formar una sola familia es ¿sí? la familia ensamblada. También nuestro código reconoce eh, las formas tipos de familia que existan en la costa Caribe y que estén aglutinadas eh, con expresiones socioculturales, ancestrales, muy particulares de la interculturalidad de los pueblos originarios y afrodescendientes. Entonces, esa es otra fortaleza de nuestro código que protege a todas las familias sin discriminación de ningún tipo. El código de familia señala cuáles son las entidades administrativas y cuáles son las entidades o instituciones judiciales o jurisdiccionales. En el caso de las administrativas, la más importante es el Ministerio de la Familia, es el órgano administrativo por excelencia, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, que según el Código y según la Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, es la institución encargada de proteger, de acompañar el desarrollo de la familia y es la institución que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha delegado la función, la tarea de desarrollar programas sociales, programas de desarrollo integral para la familia. Entonces, tenemos el MIFAN, pero además el Ministerio de Educación, el, la Procuraduría eh, Nacional de la Familia, que está adscrita a la Procuraduría General de la República, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, eh, entre otras instituciones, son parte de las entidades administrativas y las, y las entidades judiciales son los juzgados locales o los juzgados de distrito de familia, las salas de familia de los tribunales de apelaciones y las salas de familia de la Corte Suprema de Justicia. Y el código señala que cuando no se hayan creado las salas especializadas de familia en el Tribunal de Apelaciones, asumen la sala de lo civil y en la Corte Suprema de Justicia igual. Mientras no se crea la eh, sala especializada de familia, entonces... La sala civil de la Corte asumirá los asuntos de familia.